Douglas cae un 11,3% en su regreso a la bolsa de Frankfurt. Esto ocurre después de que sus títulos hayan cerrado la sesión en 23,06 euros frente al precio de referencia de 26 euros fijado para su debut. Durante su regreso al parque alemán este jueves, el que salió en 2013, las acciones de Douglas han alcanzado un precio máximo de 25,60 euros y un mínimo de 22,42, mientras que su primer valor ha sido de 25,50. La compañía ha cerrado la sesión con una capitalización de mercado de unos 1.730 millones. Antes del tradicional toque de campana que marca el inicio de la negociación, el consejero delegado de la compañía, Sander van der Laan, ha asegurado que están muy orgullosos del gran logro que supone volver a cotizar. La compañía anunció el pasado 4 de marzo su intención de volver al mercado de valores para conseguir una inyección de capital de 1.100 millones, de los que 800 corresponderían a la oferta pública de venta y 300 a una inyección de sus actuales dueños, el fondo CVC y la familia Krieke. Douglas fijó un precio definitivo de emisión de 26 euros por acción, en el rango inferior de la horquilla de 26 a 30 euros que había anunciado antes, lo que situaba su capitalización en el mercado en 2.800 millones. La empresa alemana, que cuenta con más de 1.800 tiendas en 22 países europeos y 18.000 empleados, ingresó 1.555,5 millones de euros en su primer trimestre fiscal de 2024, lo que supone un 8% más que un año antes, al tiempo que su beneficio neto creció un 10,6% hasta los 125,2 millones.